No, no es clickbait, es verdad. O sea, hemos quedado con 25 personas desconocidas. Dos nuevas amigas. Estamos recogiendo a gente por el camino. Otra amiga. ¡Hola! Hola, amiguinde, ¿no? No, hola, amigondo. ¡Hola, amiguinde! En el vídeo de hoy estamos muy nerviosas. Estamos muy nerviosas porque, como habréis visto en el título, hemos quedado con 24 desconocidas. Lo que habéis leído en el título no es clickbait, es verdad. O sea, hemos quedado con 25 personas desconocidas. Bueno, yo estoy aquí veraneando en Pedregalejo, ¿vale? Y que vengo aquí todos los años, ya llevo 3 años aquí. Y pues yo aquí tengo muchos amigos. Lo que pasa es que, claro, hay algunos que ahora mismo no están aquí. Y pues a lo mejor solo vienen los findes, otros están ahora de vacaciones. Entonces, yo he subido un TikTok para decir que si había gente por aquí, porque quería conocer a gente nueva, amigos nuevos. Y ahora pues el TikTok se ha hecho un poco viral. Bueno, es que todos los chistes que subes son virales. ¿Verdad que te la quitas? ¿Verdad? Sí, le llevo como 2 meses y no me la han quitado. Y pues, me ha hablado un montón de gente al Instagram para decirme que eso, que están por aquí cerca, que son más o menos de mi edad, pues que podemos quedar. Entonces, como ha sido mucha gente la que me ha hablado, he hecho un grupo. Bueno, un grupo, he hecho 3. En cada grupo de Instagram caben 30 personas, entonces hay 90 en total. Porque son gente que también veranean por aquí, que tampoco tienen amigos, bueno, algunos sí. Son de aquí y tienen todos sus amigos. Pero he hecho el grupo para que todo el mundo conozcamos a gente nueva y formemos un grupo de verano, salgamos a las noches y tal. Entonces, lo hicimos hace 2 días, hemos quedado ya hoy. Y estamos llegando ya porque hemos quedado en el Ancla, que está entre Pedregalejo y El Palo. Porque hay muchas del Palo. Entonces hemos quedado en un punto medio. Va a ser como una clase, es que es una clase. Es una clase literalmente, porque es mucha gente. Tío, pero todas no van a venir. Hay clases, pero vendrán 20. Hoy es jueves y vamos a quedar algunos. Mañana viene, vamos a quedar a los que no pueden. Vale, ahí vienen algunas amigas. Esas las conozco porque estuve con ellas en... Bueno, conozco a dos. Porque una la conozco el año pasado y otra en la Feria del Palo. Y vienen ahí, la estamos esperando. Ahora las presentaré. Bueno, estas son las chicas. Esta es Luna, Laura, Adriana y Paula, que ellas no las conocía. Nuestras nuevas 4 amigas. cuatro amigas nuevas. 25. Bueno, vamos a llegar ya para allá. Vale, aquí hay otras dos muchachas, pero no sabemos si son... ¿Soy de los nuestros? ¡Sí! ¿Cómo os llamáis? Marta. Viva. ¡Bien! Uy, dos nuevas amigas. Bueno, y 3 que no le hemos dicho. Es verdad, que han llegado otros 3. Me falta uno. ¿Quién? Carolina, Kile. Carolina y Raúl. Y Raúl. Saluda, Raúl. Esto es mi tocaya. Esto es mi tocaya. Carolina, como yo es mi tocaya. Bueno, estamos yendo de Ancla en Ancla porque estamos recogiendo a gente por el camino. Mira, todos los que vamos ya, sin conocernos de nada, pero bueno, ahora nos conoceremos. Y estamos recogiendo a gente porque están aquí por todos lados. ¿Todavía falta? Sí, mira, porque tengo apuntado en nota una lista con los que van a ir. Todavía falta. Ethan, Dani, Fanny, Luna, Fernando, David, Lara, Lucía, Alfredo, Natacha, Elena y José. ¿Pero qué? Ya que estas no son, que estas no son de mi clase. Que estas no son de las nuestras. Estas de mi clase. Pues no, es de que falla técnico. No sabemos las caras de la gente, pues cuando vemos bueno. A niñas así de nuestra edad, pues le preguntamos. Ahora viene Lara, que yo hablé con ella hace un montón de tiempo y me dice, y yo espero que nos conozcamos, claro. Pues ahora va a venir y la estamos esperando. Y le van a conocerla. Bueno, hay gente que ha dicho que no podía venir, así que hemos quitado algunos. Y otros vienen más tarde. Así que faltan 2 que vienen ya para acá. Sí, acá. Mira, ya hay otras 2 niñas. Esas no son, tía. Sí, esas no son. Traen sombrilla. Sí, traen sombrilla, pero. Uy, esas no son, yo creo. Bueno, eso que como hace mucho calor, vamos a ir mientras para la playa, mientras que viene el Ethan y la Lara. Bueno, nos hemos metido ya todo en el agua, hemos estado hablando un poco. Y ahora la Telma está loca. Y se ha puesto a hablar con una gente que no conocemos de nada, que no habíamos quedado con ellos. Y se ponen a decirle que si quieren ser nuestros amigos. Telma, vamos. ¿Quieres salir? Venga, ¿cómo te llamas? Me llamo Unai. ¡Unai! ¿Alguna pretendiente para Unai? Vamos a ir a por una nueva integrante. Se hace llamar Lara. Que todavía no ha llegado. Lara o Ana. Por cierto, hay más gente que va a venir más tarde, ¿vale? Después la presentamos. Lara lleva allí 10 minutos en el Ancla. Qué lástima de Lara. Pero nosotros estamos en el agua y no estamos viendo. Pero bueno, ya vamos por ella. Ya vamos. ¡Ay, pobre! ¿Dónde está? ¡Aquí está con su amiga! ¡Hola, Lara! ¡Hola, Lara! ¡Soy tu fan! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Ay, yo también quiero un abrazo! ¿Tú quién eres?
Dame un abrazo. Hola. Bueno, saluda para un vídeo de YouTube. Hola. Ay, no, saluda. Muchachos, Laro me trae una bola de queso. Laro, te amo. Estamos aquí en círculo, vamos a contar un poco de nuestra vida. A Raúl le da un poquito de vergüenza. Sabéis que mañana vamos a quedar y mañana viene más gente nueva. Así que si queréis que grabe un vídeo, ¿cuántos likes, Carolina? Que lo ponga ahí, no los likes. 50.000 likes. Y mañana volvemos. Venga. Ahí está la internet. Están ahí. Ahí están. La vibra en la disco nunca va a bajar. La vida del party pa' mí es saquear. Es que ese party es fenomenal. Cuando tú bailas al bombo clap. La vibra en la disco nunca va a bajar, yeah. La vida del party pa' mí es saquear. Es que ese party es fenomenal. Al bombo clap. Bueno, como habréis visto, nos hemos montado en un barco del hermano de Laura. Y ahora estamos al lado de mi playa, así que vamos a ir a por mi tabla de pádel y nos vamos a hacer fotos. Bueno, hay aquí dos fans que me han traído la camiseta para que se la firme. ¿Cuántos años tienen? Tiene cuatro. ¿Las dos? Las dos tienen cuatro añitos. ¡Un vídeo! ¡Corre! ¡Dame un besito! Chicos, que vienen atrás. ¡Hola! ¡Hola, Elena! Pobrecita, que está dando vuelta y no nos ha encontrado. ¡Otra amiga! Hola. ¿Quieres saludar a Elena? Hola. Bueno, acaba de llegar otro amigo. Tenemos aquí a Rafa. Que mira, te traigo Rafa. Y nos ha traído galleta. ¡Hola! ¡Rafa! Chicos. Bueno, ponemos en contexto. Viene un chico que se llama David y Fernando. Están separados, pero son amigos. Yo creo que nos están vacilando. Esto es lo que pasa con quedar con desconocidos. Que es que dicen que están aquí, pero no los vemos por ninguna parte. Me ha pasado vergüenza porque dicen... aquí porque el día que estaba aquí me he puesto a chillar David. No, me pues... ha dicho uno saliendo de la boca. Estamos buscando a David y Fernando y no lo encontramos por ninguna parte. Hay uno que está detrás vuestro. Vamos a preguntar aquí si hay alguno de aquí David. Bueno, es que en plan, David y Fernando dicen: yo estoy aquí con una gente, yo creo que sois vosotros, ¿no? Pero hablando por el grupo y con otra gente a la vez. Dice: ¿dónde hay tablas? ¿Dónde hay tablas? ¿Qué tablas, colega? ¡Ah! ¡El va ese! 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. ¡Hola! No, they don't pick us up. Instead they knock us down. And that's the way it goes. Until we're in the ground. I don't wanna do this. Ahora vamos a pedir pizza, nos hemos hecho un montón de fotos. Mira la atardecer, todavía no está. Mira cómo viste la atardecer. ¡Dame! Mañana, si quedamos de nuevo, hacemos parte 2. ¡Y nos vemos en el próximo video!